¿Qué tal, familia? Saluditos, bienvenidos una vez más por aquí, por mi casita. Miren mis bombones, colores de otoño. Dos tonalidades de verde, un color vino, color como terracota, como color ladrillo, color crema. Y ese color ladrillo como que se ve anaranjado, como más claro. En verdad yo ni lo usé, porque pues como que los colores pues no iban a verse, no sé, como que mucho color para tratar de hacer, mejor si se hacía una uña de cada color o algo, pues ya era diferente, pero no. Pero nada, mi gente, el resultado me gustó, quedaron bien bonitas. Para mí yo las hubiera dejado sin el girasol, pero pues al cliente lo que pida, ¿verdad? Él es el cliente, la clienta es el que paga, porque uno le haga el trabajo. Así que si quieren piedritas del patio, pues buscamos las piedritas del patio y se las ponemos. Pero bueno, nada que ver. Aquí es, vámonos con los colores de otoño. Está la hoja de oro en color bronce. Y nada, de verdad que espero que te, perdón, que te guste este trabajo. Me quiere dar hipo. De verdad espero que te guste este trabajo con mucho cariño. Así que si por casualidad en aquel lo repetí aquí, este marmoleado, por si un poquito tratarlo de hacer un poquito más de cerca, para que vean los marmoleados. Lo bueno de los marmoleados es que te queda variado, no te queda igual en todas las uñas. Puedes crear bellezas. De verdad, a mí me fascina trabajar uñas marmoleadas. Me encanta, porque juegas con los colores, haces unas de diseño, y más cuando el acrílico lo colocas como bien húmedo. De show, queda nítido. Bueno, ahora sí yo me voy a despedir, no voy a seguir dando lata por aquí, bla, bla, bla. De verdad que gracias, gracias de todo corazón por estar aquí. He perdido bastantes visitantes. Entiendo que yo no visito mucho las casas pues como antes de mis compañeros, pero yo no me dedico a esto de YouTube, pues ya YouTube no me está pagando un centavo, porque obvio no tengo la, aunque tengo muchos suscriptores, pero nada que ver que me sigan todos los que tengo, pues lamentablemente. Pero pues le doy la bienvenida a los nuevos, le doy las gracias de todo corazón a todos los que llevan ya como 4 añitos, o yo no sé cuántos que yo llevo con esto. De verdad que gracias, muy agradecida, de verdad. Y pues en esas estamos, altas y bajas. Tengo cosas que hacer, y más porque tengo el cachojo este de que ya va para los 6 meses, y pues él ocupa espacio también, porque hay que sacarlo afuera, hay que ir entrenando. A cada clienta que llega, les digo, yo se lo presento, le digo que le ponga las manos para que él las huela, él las lamba, y así las vaya conociendo, porque pues es una raza tan grande y controversial, pues que no es un pitbull, es un rottweiler. Pero asustan. Ahí como lo ven, con 5 meses, mete a las cabras, asusta el contrallado. Pero él es bien amoroso. Max es bien amoroso, bien, bien chulo. Pues nada, aquí seguimos con el diseño de otoño, las hojitas estas de otoño. Y de verdad que gracias. Ahora sí me voy a despedir. No más lata, familia. Los quiero un montón. Un besote, y que Dios me los cuide a toditos. Y gracias, gracias por estar aquí. Chao.